de cuál va a ser el concepto de la casa. Y fijamos, aquí tenemos la casa 1, el colmado 1 y la casa 2. Y uno se comienza a pensar, Flavia, en este terreno que es así, lo voy a dibujar tal cual, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí tenemos la casa 1, el zinc, la casa 2, y lo que le hicieron colmadito atrás. Conceptualmente es así. Esta es la calle y esta es la otra calle. Si yo le doy, Flavia, a esto, ¿cuántos años? 5 años hacia atrás. Uno dice, bueno, estas dos casas hace 5 años eran de las más bonitas de por aquí, pero se rentaron, se hicieron como se hicieron y ya se fueron devaluando. Y ya hoy lo que veo no es como que tan atractivo. Lo que veo no me gusta mucho. El mismo tiempo se encargó de devaluar la casa. Se cansó de tumbar de algo que era muy atractivo, ahora no es poco atractivo. Pero cuando me doy cuenta también a través del tiempo, veo que con estas dos casas yo estoy rentando una en 8,000 y otra en 10. O sea que en estos últimos 5 años yo recibo muy poquito, 18,000. Y en estos últimos 5 años, cuando antes lo valioso era la casa, ahora cambia la ecuación y ya lo valioso es el terreno, es el espacio. Miro el vecino de al lado y veo que el vecino aquí al lado ya se dio cuenta y dijo, no, yo no puedo solamente aprovechar el espacio en un solo nivel como está aquí. Yo tengo que comenzar a subir. Y subió 1, 2 y 3. Veo otro que también hizo lo mismo. 1, 2 y 3. Veo otro lo mismo. Y así voy viendo que como la zona todavía está a un nivel informal, ¿okay? Poco a poco la gente fue construyendo sin mucha ley. Porque aquí ninguno está respetando el tema de la ley porque se ha ido construyendo así. Gran parte de las ciudades se han crecido así. Todavía ayuntamientos no han estado. Pero sí me doy cuenta cuando analizo que el vecino del lado está haciendo como que 4 veces más dinero que yo, porque el vecino del lado tiene 3 pisos y yo básicamente lo que tengo 1. Entonces ahí, Flavia, yo pierdo. Y ahí es donde yo voy, tomo la decisión que estas 2 casas de zinc, pues entonces son una piedra en el camino que me están impidiendo a mí sacarle la utilidad económica a lo que realmente tiene valor, que es el espacio, que es el terreno. Si yo analizo las medidas de aquí, que la vamos a coger ahora, el ancho, y veo también la profundidad, me doy cuenta de algo, esto es muy importante, que cuando veo un terreno muy ancho como este, lo que estoy viendo que va a pasar es que aquí tengo mucho espacio para poner una huella comercial en el primer nivel. Si yo hago del primer nivel la parte roja y digo el primer nivel, vamos a tener varios locales comerciales, varios pequeñitos, pues estoy diciendo que voy a tener 1, 2, 3, 4 y quizás 5, porque el ancho es muy importante. Por más mal que yo alquile un local comercial solamente en el primer nivel, me va a dar muchísimo más que 18,000. Yo estoy seguro de eso, ¿eh? No le he puesto la mano, porque lógicamente cuando analizo el espacio de una casa y de otra, ese espacio es un terreno que tengo que no me está produciendo un peso. Cuando analizo el espacio del contén para acá, de lo que hay de aquí a aquí, es un terreno que tengo, no me puso un peso, y aquí tampoco. Entonces, tengo muchos espacios vacíos que son dinero que no me producen un peso. Pero cuando cojo todo el espacio, todo, y lo convierto en 1, 2, 3, tengo 5 entradas que quizás se pueden convertir en cuánto, un alquiler de un local. Como mira, si un apartamento, fácil. Entonces, yo puedo decir, bueno, de un local, yéndome mal, yo puedo tener 30,000 pesos. 30,000 de un localcito comercial multiplicado por 5. Estamos hablando de que en el primer nivel posiblemente andemos, si nos va muy bien, por 150,000 pesos. En la comparación de 15 a 150, estamos hablando de 10 veces más. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Simplemente, aquí yo veo que hay un colmado, aquí hay otro, aquí hay otro. Cada vez que pongo un negocio que se repite, lo que está pasando, Flavia, es que se está armando una guerra de precios, porque aquí tengo un colmado y allá al lado también tengo otro y aquí tengo otro. Se arma una guerra de precios y ninguno. Se tienen que dividir la pizza entre todos. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer aquí? No solamente aprovechar el primer nivel, sino que si lo veo en altura, tengo que hacer un edificio que tenga varios niveles. Imaginemos que es una persona, ¿verdad? Todo primer nivel puramente comercial, 5 locales. Y aquí arriba, en esta emplanada que vamos a tener aquí arriba, va a hablar de volumen, pues entonces serían tener los apartamentos. Apartamento aquí, apartamento aquí, apartamento aquí. Apartamento. Por la experiencia de verlo, yo sé que fácilmente me caben 4 apartamentos por piso. O sea, que tendríamos 4 apartamentos aquí y 4 apartamentos, Flavia, aquí, para un total de 8 apartamentos y 5 locales. Entonces, si le sumo los 8 apartamentos, mínimo a 10 cada uno, le estoy sumando a los 100, a los 150, ¿verdad? Le estoy sumando 80,000 para un gran total de 230,000 pesos. Entonces, cuando lo veo de esta forma, lo que soy sencillamente es limpiando el espacio para poder hacerlo. Porque ahora mismo estos dos elementos que están al frente me están poniendo un stop, un freno a todo lo que se puede lograr aquí. Y yo estoy tratando de cambiar unos 18,000 pesos mensuales por unos 230,000 pesos mensuales. El tema
aquí, Flavia, es que normalmente nos paramos aquí y yo le decía, no lo vemos. En el ratito que tenemos, mide la cantidad de gente que ha pasado. O sea, mide cuánta gente pasa. Mucha fricción. Y mucha fricción lo que me dice que si hace 5 años tú eras monte y hoy ya mire a nivel que estamos, ¿qué va a pasar mañana? El triple. Entonces, mi momento es ahora y ahora. Porque también, cada vez que tengo mucha fricción, me conviene más que este primer local sea comercial. Y poco a poco el dinero de este comercial me va a dar apartamento aquí arriba. Y me va a dar apartamento arriba. Miren la muestra. Si esta gente poniendo columna de más y espacio de más le cuadró más o menos lo que pudo hacer, y esta gente también, pues está como que muy fácil. Es fácil. Mi sugerencia es borrar esas dos casas de zinc y aprovechar el tema al 100%. Calderón, pero es que estoy perdiendo porque son dos casas. No. Eso es un alivio. Es un alivio que estamos tratando. Porque lo que estoy tratando es sacarla. Estos 18,000, Flavia. Por más que yo haga, aquí no lo voy a poder cambiar. No voy a poder, Alexis. Lo que tengo que es cambiarlo de 18,000 a poder tener algo de 230,000. Y así, con algo así, con el tiempo, me puedo ir retirando. Si hubiéramos tomado esta decisión hace 5 años, anualmente aquí hubiéramos tenido 2.3 millones anual, ¿ok? Que por 10 serían 23, entre 2, tuviéramos en 5 años alrededor de 10 millones de pesos, más o menos, que hoy no tenemos. Y así cada 5 años voy a tener 10 por la renta que... Fíjense aquí, o sea, no hay que irse muy lejos. Fíjense aquí, fíjense allí, fíjense abajo. Todo está como que muy claro. Entonces, pregunta, Alex. Vamos a ver, usted que está aquí. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo arrancamos? Es una muy buena pregunta. Uno dice... ¿Cuál sería el primer paso? Vamos a calcular todo este concepto que está aquí. Vamos a llevarlo a números. ¿Cuánto costaría eso? Y cuando yo tengo un presupuesto por etapa, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, yo sé hasta dónde yo puedo llegar, sin lío, sin darle mucha vuelta. Y es básicamente demoler el tema y estructurar locales comerciales que sean atractivos, que no repitan los mismos rubros de negocio que hay aquí.